Consejo Municipal de Rosario. Hola, yo soy Peter Frampton y esto es Sobra los Motivos. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone you could talk to? If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I wanna know if you're as lonely as I am. And would you mind sharing the night together? Yeah, sharing the night. Bueno, bien, bien. Para empezar otra mañana, está bien. ¿Por qué me acuerdo de Peter Frampton? No sé. Pero está buenísimo. Pensátelo. Enséñame el camino, se llama el tema. Me acordé de una canción, por eso. Bien, mirá. Podemos empezar por ahí. ¿Cómo empezó el camino de Monchi Valiente? Con eso, boluda. Con eso, te juro por Dios. Con eso. Bueno, empezamos por ¿querés que empecemos por Casilda? No, empezaba, qué sé yo, de tu programa, hacé lo que quiera. Y vos, pero vos me desvías para la final. Conducilo vos, no, conducilo vos. ¿A qué edad llegaste acá, Rosario? ¿Cuándo te viniste para acá? ¿O estudiabas y seguías viviendo en Casilda? La matemática la tengo mal, pero bueno, lo poné en el 93, una cosa así. ¿Pero qué edad tenías aproximada? ¿Qué sé yo? ¿No sabés a qué viniste? 25, ponele. Ah, bueno, no, pensé que apenas terminaste el secundario te veías. No. 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 Bien. ¿Estudiaste locución? No. Tampoco. No. Bien. Un rato. Un rato porque si no me echaban. Me echaban del otro canal. Claro. Tenía que estudiar locución y me tuve que estudiar era como meses. Obligatorio, claro. Sí, sí. Yo me acuerdo de vos, si querés, hablemos un poco de estar en una radio muy hitera, muy arriba. Claro. Y después, desde Rosario, nosotros estoy hablando como oyente en este caso. Y después, Monchi desapareció de Rosario. Ahora contame vos cómo fue esa experiencia. ¿Cuándo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó en la vida de Monchi para que decidas? No, un me hacía un montón, bueno acá, me hacía un montón. Sí, pero qué sé yo, había ido al exterior al principio, había ido un tiempo afuera. ¿A California? Sí, y ahí también había agarrado un poquito el gustito de la radio, pero no tenía mucha ganas de quedarme a vivir ahí. ¿Qué gustos tenés, Monchi? Que fuera de lo que uno conoce, ¿no? De la radio, de la tele, ¿qué te sorprende fuera de lo cotidiano del trabajo? ¿Dónde buscas placer o qué te da placer hacer? No, re simple, es como qué sé yo, la familia, ¿no? Sí, amigos, pareja, sí. A lo mejor algunos, sí. No sé, recién hablábamos del Pato Cataño, quien de paso saludamos. Sí. Eres fanático de la música, sí. y se no, siente sí, en otro ámbito cuando está. Me encanta, está... sí, me encanta. Digo, a lo mejor sí, encontrás sí. También no, tu pero espacio. Son épocas, qué sé yo, son épocas. Hubo épocas que me encerré años, hice documentales que nadie vio, ponerle, qué sé yo. Y son épocas, qué sé yo. Y hay veces que fue DJ y es como. Todo eso siempre está, pero como que lo vas, viste, lo vas mutando a, claro. a la época, qué sé yo, al laburo, lo vas adaptando. Lo vas adaptando, exactamente. Y es lo más divertido, porque si no me aburre, qué sé yo. Yo en el laburo, si no me divierto, no lo puedo hacer. ¿Qué te divierte hoy de hacer la radio el programa de la mañana, divirtió, en la acción? La radio siempre me divirtió. La radio siempre me divirtió. Yo estoy súper contento con este el producto. Proyecto. Sí, con el LT3. Aparte, re flashero, porque para mí el LT3 es como la radio. Yo era muy chico, ¿viste? Serialista. Algo más viejo que yo, la puta madre, la radio. Claro, 90 años. Claro, 90 años. Está muy bien, te digo. 90 años. Por 90 años que tenés. Pero, claro. Contame el secreto, porque lo
quiero no, saber. Bueno. Hacer radio, la historia de la radio pasó por LT3. Sí, por lo menos la de pasó Rosario. Pasó por LT3, sí. Totalmente. Todas las demás como que la copiaron, fue la primera, ¿viste? Es como es así. Es así. O sea, la gente se acuerda del primero. Totalmente. Y esta radio, qué sé yo, y está buenísimo, la mañana para mí, porque es como según lo mires, ¿viste? Por ahí algunos dicen, bueno, qué sé yo. Depende de qué comparar, no puedes comparar televisión con radio, con televisión de cable, con televisión nacional, con televisión. Cada producto tiene su espíritu y la radio es la única que el espíritu sos vos. ¿Viste? En la tele es raro que el espíritu. Este programa lo estamos haciendo, pero es un programa de entrevista. Si no, por lo general, los programas siempre están conducidos hacia algún lugar, ¿viste? Claro. Y la tele hoy no a mí no me gusta lo que cuenta, lo que muestra, qué sé yo. Pero por suerte está YouTube, que ya está. Sí, hay otros soportes. No, les pintó la cara a todos, se terminó. La televisión se murió y no se enteró. Sí, yo te digo, por ejemplo, con nuestro programa, con Solo los Motivos, pasa que muchas veces, ay, no te llegué a mirar en tele, tac. La repetición, después te lo linkean y las redes sociales y esto lo multiplican. Y lo más copado es que queda ahí en la red y que si no lo ve ahora, lo ve dentro de 6 meses, está todo bien igual. Sí. O sea, está buenísimo, el soporte está buenísimo. Sí, totalmente. Sí. Y digo, es un producto, recién hablabas de LT3 y cómo fue pionero, pero digo, hoy como cambió un montón de cosas en la coyuntura de todos, la radio, y en particular esta, también modificó su manera de llegar al oyente. Porque la radio, el programa de radio siempre fue un programa de radio. Yo creo que lo único que lo diferenció fue el sostén, el soporte. Mm. Uno lo transmitía por FM en una frecuencia a determinada gente y decía, bueno, esto, una cuestión estratégica, llega a determinada gente, pongamos música. Esto pongamos voces. Pero la radio es radio. Y hoy lo que demuestra es que vos con apretar un. Hay un icono en un teléfono celular que estás en Japón y estás escuchando este programa. Totalmente. Estás acá en media cuadra y lo estás escuchando. Uh-huh. Entonces, como decir, mirá, ya no existe ni la FM ni la M, ni. Es un programa de radio. La gente te va a elegir por algo. ¿Y por qué crees que la gente te elige a vos? Hoy, en este programa de radio. Están chiflados. ¿O por qué vos estás chiflado? ¡Ellos! O capaz que vos y ellos. No, yo no, ellos.